Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. El tema que vamos a desarrollar ahora son los ácidos nucleicos. Vamos a estar hablando del ADN, del ARN, sus principales características, cómo se realiza la transcripción del ADN en ARN y cómo se realiza la traducción de ARN en proteínas. También vamos a estar hablando un poco sobre las mutaciones, sobre el código genético y también, por supuesto, de los descubrimientos que se realizaron acerca de los genes. Bueno, los ácidos nucleicos fueron descubiertos no hace mucho, siglo XIX, aproximadamente en 1869 por Miescher. En principio, se hicieron ciertas investigaciones con fotocromografía, pero recién el descubrimiento ocurrió en este siglo. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN por un lado, el ARN por otro lado, ácido desoxirribonucleico el ADN, ácido ribonucleico el ARN, ambos son portadores de los genes, ambos son portadores de la genética, por supuesto, son las moléculas o las biomoléculas que favorecen a la transmisión hereditaria. Bueno, el ácido nucleico más conocido es el ADN, ¿verdad? Pero el ADN lo que hace es formar una copia llamada ARN que después se va a encargar de formar proteínas. Vamos a estar hablando cada uno de ellos. Recordemos que son macromoléculas, son moléculas orgánicas, no solamente por la formación de proteínas, sino que también por la transmisión de genes. También ayudan a la mitosis y también ayudan a la meiosis en el proceso de división celular. Ya hablamos de cuáles son los dos ácidos nucleicos. Y básicamente el ADN es nuestro original, vamos a decir así. El ácido nucleico original. La copia que hacemos del ADN es el ARN. Por eso es que el ADN se transcribe, se copia. Es como si fuera que yo agarro, meto en una fotocopiadora el ADN y de la fotocopia me sale, o sea, del proceso de fotocopiado me sale el ARN. Pero el ARN tiene un idioma que no lo entendemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no entendemos un idioma? Lo traducimos. La traducción del ARN se basa en formar proteínas. Fotocopio y luego traduzco. Copio, transcribo el ADN y luego lo que traduzco es el ARN. ¿En qué se traduce el ARN? En proteínas. O sea, este es el proceso por el cual a partir de los ácidos nucleicos podemos formar diversas proteínas, ya sean proteínas enzimáticas o ya sean proteínas estructurales. Bueno, ya hablamos de eso. Este es el proceso nuevamente. Transcripción primero, traducción segundo. El ADN es una molécula bicatenaria, o sea, está formado por dos cadenas que no tienen el mismo sentido, tienen sentido contrario. Es como una avenida de doble sentido. Una hebra, una cadena, avanza en este sentido y la otra hebra lo hace en sentido contrario. A eso nosotros lo llamamos antiparalelismo. Son paralelas, pero en sentido contrario. ¿Qué es lo que hay dentro del ADN? Dentro del ADN vemos estas figuras acá con estas letras. Estas se llaman bases nitrogenadas. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas. Tenemos pirimídicas y también tenemos las púricas o purinas. Las pirimídicas o pirimidinas, por un lado, y las otras son las púricas o purinas. Estas bases nitrogenadas están unidas de tal forma que una pirimídica siempre tiene que estar unida a una púrica. No puede haber unión pirimídica-pirimídica, tampoco puede haber unión púrica-púrica. Siempre la combinación es de una pirimídica con una púrica. Y lo que hace que estas cadenas estén estables, que estén unidas, que no se rompa el ADN, que estén en esta forma de tirabuzón, es que el ADN presenta un tipo de enlace muy especial, que es el enlace de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, que lo que hacen es estabilizar estructuralmente a la molécula bicatenaria llamada ADN. El ADN se presenta inmerso en lo que es la cromatina. Cuando la célula está en proceso de interfase, ya sea en fase G1, ya sea en fase G2,
y ni hablar en la fase 0, perdón, en la fase S, que es la fase de síntesis. El ADN, por supuesto, al pasar al proceso de división celular, el ADN se encuentra enmarcado en los telómeros de del cromosoma, ¿verdad? El cromosoma que vemos acá, forma de X, formado por un centrómero y extremos llamados telómeros. Como vemos, ahí se encuentra el ADN en una serie de bandas. Como ven, estos colores azules son las bandas en las cuales se encuentra almacenada el ADN y por lo tanto la información genética a ser transmitida de herencia en herencia, o sea, de generación en generación. Bueno, lo que dijimos es lo que está acá. Por supuesto que al hablar de cromosoma y hablar de cromatina estamos refiriéndonos a que esto se encuentra en el núcleo de la célula, aunque también existen algunas partes, algunas porciones de ADN y de ARN inmersos en el citoplasma, inmersos en el citosol, en ciertas organelas, disueltos en los ribosomas también, y una parte también de ellas se encuentran almacenadas en una organela muy importante que es de la respiración celular llamada mitocondria. En las plantas también el ADN se encuentra enmarcado dentro de lo que son los cloroplastos que se van a encargar de hacer la fotosíntesis, la producción de clorofila, que es el pigmento verde que produce la producción de energía en las plantas. Pero la mayor parte de esto se encuentra en el núcleo. El ADN lo que hace es transcribirse en ARN. En ARN tenemos varios tipos de ARN, el ARNT o de transferencia, el ARNM o de mensajero, el ARNR o ribosómico, ¿verdad? Principalmente donde dijimos que se encuentra esto, en el núcleo. Y bueno, por supuesto, en las células eucariotas, recordemos que las células procariotas carecen de esto, si tienen moléculas más simples que las que son las eucariotas. Bueno, sin más detalle, vamos a estar hablando de que cómo está formado un ácido nucleico. Un ácido nucleico está formado por nucleótidos. O sea que la definición de ácido nucleico, ¿qué es? Conjunto de nucleótidos. Un nucleótido sería un monómero. El ácido nucleico es un polímero. Conjunto de nucleótidos forma lo que es un ácido nucleico. Ahora, vamos a ver que hay diferencia en lo que es nucleótido y nucleócido. Una palabra nomás es la diferencia, ¿verdad? Pero claro, en teoría también hay una diferencia que ya la vamos a estar viendo enseguida. Entonces, en total, el ácido nucleico está formado por un azúcar, generalmente es un azúcar de 5 carbonos, o sea, es una pentosa. También tenemos, lo que ya hablamos recién, una base nitrogenada, ya sea púrica o purina, con una pirimídica o pirimidina. Y por supuesto, nuestra molécula más importante, que es el ácido fosfórico, el fosfato, que es lo que va a aportar la energía para formar el ácido nucleico. Entonces, esta es la estructura, esta es la conformación estructural de una molécula de ácido nucleico, ya sea ADN o ya sea ARN. Por supuesto que hay diferencias que vamos a estar viéndolo enseguida. Bueno, tenemos ¿cuántas bases nitrogenadas? En total tenemos 5, pero no todos los ácidos nucleicos tienen 5. Los ácidos nucleicos pueden tener hasta 4 nada más. Es que hay una base nitrogenada que está presente en el ADN que no está presente en el ARN y viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las 4 bases nitrogenadas presentes en los ADN? Fíjense ustedes que las bases nitrogenadas púricas o purinas se encuentran en ambos ácidos nucleicos. O sea, esto se repite. No importa si es ADN o ARN. Esto no varía. Lo que varía, ¿cuáles son? Las pirimídicas. En las pirimídicas hay una que se repite también, que es la citosina, tanto en el ADN como en el ARN. Entonces tenemos 3 bases que se dan en ambos ácidos nucleicos. Las 2 purinas, adenina guanina, y una de las pirimídicas o pirimidinas, que es la citosina. La que varía acá está justamente en la otra pirimídica. En el caso del ADN, el ADN presenta una base nitrogenada pirimídica llamada timina. Sin embargo, el ARN presenta una base nitrogenada uracilo. Nada más que esta es la diferencia. O sea que en el ADN no hay uracilo, hay timina. En el ARN no hay timina, hay lo que hay es uracilo. Entonces, ese podemos decir que es una primera gran diferencia entre ambos. La segunda gran diferencia entre ambos es que esta es una molécula bicatenaria, está formada por 2 cadenas. Sin embargo, el ARN es una sola cadena. ¿Qué se formó a partir de dónde? A partir del ADN. Una copia de esta es esta.
pero esta es una sola cadena, esta es una molécula monocatenaria, esta es una molécula bicatenaria. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, dijimos que radican una de las bases pirimídicas, las otras no tienen variación, tanto las púricas, las dos púricas que hay, más una de las pirimídicas no varían, la otra diferencia está en la otra base nitrogenada pirimídica. Y la tercera gran diferencia está en el azúcar que tienen. De hecho que el azúcar, la pentosa que presentan cada uno de estos ácidos nucleicos, le dan nombre a ese ácido nucleico. El ADN, llamado ácido desoxirribonucleico, justamente recibe ese nombre por el tipo de azúcar que tiene. El tipo de azúcar o la pentosa, en el caso del ADN, es la 2-desoxirribosa. Y bueno, el ARN, al llamarse ácido ribonucleico, recibe ese nombre porque la pentosa en cuestión se llama ribosa. Entonces tenemos tres grandes diferencias: la pentosa, el tipo de cadena que tienen cada uno de ellos y la diferencia en una de las bases pirimídicas. Bueno, acá vemos lo mismo también, lo que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora, recordemos que los ácidos nucleicos son conjuntos de nucleótidos, no de nucleócidos. ¿Cuál es la diferencia entre nucleótido y nucleócido? El nucleócido nada más es una base nitrogenada, o las bases nitrogenadas, mejor dicho, en general, ya sea la del ADN o ya sea la del ARN. Base nitrogenada más pentosa, nada más que eso. Eso es un nucleócido, sin tener el grupo fosfato. Recordemos que para hacer ácido nucleico necesitamos que tres estructuras estén presentes: el fosfato, la base nitrogenada y la pentosa. Si nosotros hablamos de pentosa más base nitrogenada nada más, hablamos de nucleócido con S. Pero si a ese nucleócido le sumamos un grupo fosfato, ahí tenemos el nucleótido con T. Y el conjunto de nucleótidos forma lo que son los ácidos nucleicos, ya sea ARN o ya sea ADN. Bueno, ya hablamos, ¿verdad?, que son dos cadenas. Generalmente el ADN tiene un giro de estrógiro, valga la redundancia, tiene un giro a la derecha, o sea, es una molécula de estrógira. Aunque se han descubierto que hay algunos tipos de ADN que tienen también un giro levógiro hacia la izquierda, pero la mayoría de los ADN tienen un giro a la derecha, son de estrógiros. Son antiparalelas, ya dijimos, ¿verdad?, que tienen direcciones opuestas. Estas direcciones opuestas se dan ¿en qué sentido? En el sentido 3-5-5-3. ¿Qué es lo que es eso? El 3-5-3-5 lo que nos indica es que uno de los extremos empieza en el carbono 3 y termina en el carbono 5 de esa molécula. De 3 a 5, 3-5. La otra molécula tiene dirección 5-3. Empieza en el carbono 5 y termina en el carbono 3. El carbono 3 es el carbono terminal. O sea, por eso justamente la dirección es 5-3 en una de las cadenas y 3-5 en la otra cadena. Entonces son antiparalelas. Ya hablamos también de esto. Se están unidas por enlaces fuertes llamados puente de hidrógeno que impiden que estas moléculas se desnaturalicen. O sea, al menos tratan de que no se desnaturalice. Evidentemente se pueden desnaturalizar en cualquier momento estas moléculas de ADN y ARN. ¿Qué vemos acá? ARN, una sola cadena, molécula monocatenaria. ARN, molécula bicatenaria, forma de tirabuzón, donde vemos una base nitrogenada púrica, pongámosle este, con una base nitrogenada pirimídica. Hay que tener en cuenta también que estructuralmente y biomolecularmente hablando, las bases nitrogenadas químicamente se pueden diferenciar. ¿De qué forma? Las bases nitrogenadas púricas, ¿cuáles son las púricas? La adenina y la guanina, son dos pentosas unidas. Son dos anillos bencénicos, como ustedes ven acá. La adenina, dos anillos bencénicos, en la cual una es una pentosa realmente y la otra es una hexosa, formando la adenina. Y lo mismo ocurre con la guanina. Por supuesto que los extremos terminales son diferentes, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero son dos anillos bencénicos, tanto en adenina como en guanina. Lo mismo vemos al otro lado, ¿verdad? Recordemos que estos dos no varían nada en ADN o ARN. No importa que sea ADN, no importa que sea ARN. Estos siempre están presentes en ambos ácidos nucleicos.
¿Cómo vemos? Entonces, para que sean púricas, ¿por qué es que son púricas? Porque tienen dos anillos bencénicos. Las pirimídicas, ya sean citosinas, que ustedes ya saben que se ven en ambos ácidos nucleicos, tienen un solo anillo bencénico, que en este caso es que siempre son hexágonos, siempre son anillos hexagonales. Y lo mismo va a pasar con quiénes, con la otra base pirimídica, que es la que varía, ¿verdad? Uracilo, si estamos en presencia de ARN. Timina, si estamos en presencia de ADN. Por eso es que son bases pirimídicas, porque tienen un solo anillo bencénico. Esa es la diferencia entre una base púrica y una base pirimídica. Bueno, ya hablamos que esto es muy importante para la transmisión genética, porque estos ácidos nucleicos reciben, acoplan y guardan la información genética y se transmite herencia en herencia. Ya hablamos lo que son los nucleótidos, ya hablamos de todo esto, vamos a ir pasando. La adenina que vemos acá, la adenina básicamente es una base púrica, porque está formada por dos anillos bencénicos, una hexagonal, otra pentagonal. La base nitrogenada más la ribosa más el grupo fosfato conformamos un nucleótido. Esto es el nucleótido. Para recordar nada más, volvemos atrás, los tres tienen que estar presentes para que sean nucleótidos. Cuando lo que carece es el grupo fosfato, es nucleócido. O sea, podemos decir que hasta aquí es llamado nucleócido. Base nitrogenada más pentosa, esto es nucleócido. Cuando le agregamos esto, grupo fosfato, el nucleócido se convierte en nucleótido. Y el conjunto de todo esto es lo que forma un ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Como vemos acá, grupo fosfato, ahí el fósforo en el medio, ¿verdad? Esto es el grupo fosfato. Una ribosa, esto por ejemplo es una base pirimídica, porque tiene un solo anillo bencénico. Esto es una base nitrogenada y este es un grupo fosfato, ¿verdad? Esto entonces es un nucleótido. Acá lo que vemos es la pirimídica, ¿verdad? Vemos básicamente una base pirimídica. De esto ya hablamos, ¿verdad? Ya hablamos de cada una de las bases púricas y pirimídicas. Nuevamente, para recordar, las pirimídicas siempre son o conformadas por un solo anillo bencénico. Y las púricas son las que están formadas por dos anillos bencénicos, ¿verdad? A recordar, una hexagonal o la otra pentagonal. No, nunca van a estar formados por dos pentagonales, nunca van a estar formados por dos hexagonales. Siempre una hexagonal, una pentagonal. Existen muchos nucleótidos importantes. Y bueno, el principal de todo ello es el ATP. Es el adenosín trifosfato, que es el que nuestra moneda energética por excelencia. Ya hablamos anteriormente de eso. Cuando hablamos sobre la glucólisis, cómo se forma el ATP a partir de la glucosa, es importante para la energía. Tenemos otros nucleótidos que vamos a estar viendo enseguida. Este es el adenosín trifosfato. La adenina, la base púrica, ¿verdad? Con el azúcar de 5, el pentágono, ¿verdad? De 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Que en este caso es una ribosa, y a eso está unido tres moléculas de fosfato. Por eso que se llama trifosfato. Cuando nosotros perdemos una molécula de fosfato, esto se transforma en ADP, adenosín difosfato. Generalmente, como ya vimos anteriormente, ese proceso de transformación de ATP en ADP se llama hidrólisis del ATP. Y algo muy importante, la ribosa, como vemos acá, está unido a las bases nitrogenadas por enlaces muy fuertes e importantes llamados enlaces glucosídicos. Otra molécula muy importante es el adenosín monofosfato cíclico, ¿verdad? Se llama cíclico porque evidentemente parece un ciclo, nada más por eso. Pero en este caso el AMP es parecido al ATP. Solamente que la diferencia es que, bueno, uno tiene un fosfato. Si le sacamos estos dos fosfatos, podemos tener un AMP, un solo fosfato, ¿verdad? En este caso es ATP, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que acá tenemos un solo fosfato
El AMP cíclico es muy importante, sobre todo en la membrana, porque es la que nos determina qué sustancia va a entrar a la célula o qué sustancia va a salir de la célula. Es como es un receptor que capta una señal. Es como un portero que está ahí en la membrana celular tratando de identificar qué molécula va a entrar o qué molécula va a salir a la célula. Otras moléculas muy importantes son la nicotinamida, adenosina, dinucleótido, el NAD, que ahí está justamente el nombre. Tenemos también otra que se llama nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato. Estas actúan como coenzimas, o sea, son ayudantes de las enzimas en el metabolismo, por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo ayudan en las reacciones redox, en las reacciones de oxidorreducción, también en la transferencia de electrones y, por supuesto, también van a colaborar en el proceso de la transformación de oxígeno en CO2, o sea, en la respiración mitocondrial intracelular. Y, por supuesto, en las plantas es muy importante para producir básicamente el pigmento llamado clorofila y producir la energía en la fotosíntesis. Acá vemos el AMP, el AMP, un solo fosfato unido a una ribosa, unido a una adenina, que sería esta. Y acá vemos la otra sustancia que se forma, el NAD sin hidrógeno. O sea, acá tenemos un solo hidrógeno terminal, acá tenemos otro hidrógeno terminal que se le agrega, entonces el NAD se puede reducir, se transforma en NADH. Entonces, los nucleótidos son muy importantes para la energía, para el metabolismo, para la transferencia de electrones, para la respiración, para la fotosíntesis. Tienen muchísimas funciones los nucleótidos, además de transferencia de genes. Y bueno, como ya hablamos, los extremos del ADN muchas veces, o sea, no es que muchas veces, siempre tienen, digamos, un extremo 5, un extremo 3, por eso es que son llamados antiparalelos. Otro ejemplo más, donde vemos unos ciertos tipos de nucleótidos, en este caso va a ser del ARN, porque es uracilo, y bueno, esto sería un ARN, ¿verdad? Una cadena de ARN, donde vemos varios nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, se llama esto. La doble hélice, o sea, si bien se descubrió en el siglo XIX, digo bien, el ADN y el ARN, no se sabía cómo estaba formado. Recién en el siglo XX, no hace ni 100 años, apenas poco más de 60 años de descubrimiento tiene el ADN, su forma, la forma que tiene el ADN. Antes se sabía que había ADN, pero no se sabía qué forma tenía. Entonces, Watson y Crick, en 1953, descubrieron que el ADN era una cadena bicatenaria, que tenía dos cadenas, pero eso no es que ellos descubrieron totalmente, sino que fue un descubrimiento que vino desde hace mucho, ¿verdad? Porque hay personas como, por ejemplo, Chargal, Wilkin, Franklin, que hicieron estudios anteriormente sobre el ADN, hicieron estudios fotográficos o frotocromagráficos, cromatografía, por ejemplo, ¿verdad? Haciendo difracción de rayos. Y esas fotografías es lo que sirvió después para que Watson y Crick pudieran aportar, digamos, el modelo de la doble hélice, ¿verdad? Que es la que conocemos hoy día, ¿verdad? El ADN es una molécula larga, ya sabemos, eso es rígida, está formado por muchos nucleótidos. Y bueno, ya dijimos que tiene que haber una base nitrogenada púrica con una pirimídica. Esto es muy importante saberlo, ¿verdad? Las bases nitrogenadas tienen que estar entre una distancia de 0,34 cada una de ellas. Generalmente, cada 10 bases nitrogenadas hay una vuelta del ADN. ¿Hacia dónde? Y ya sabemos que es hacia la derecha. Aunque también puede haber vuelta hacia la izquierda del ADN, pero el ADN tiene vuelta de estrógira. Entonces, cada 10 bases nitrogenadas hay una vuelta completa. Las bases nitrogenadas tienen una distancia de 0,34 entre ellas. Entonces, si hacemos la matemática, 0,34 tiene entre cada base nitrogenada y cada 10 bases nitrogenadas hay una vuelta. Una vuelta, entonces, ¿cuánto tiene de distancia? 3,4 nanómetros. Obviamente, esto es imposible de ver a los humanos porque los nanómetros no pueden ser visibles, ¿verdad?
Pero bueno, entonces esta es la distancia entre bases nitrogenadas, 0,34, y esta es la distancia de las 10 bases nitrogenadas. Esta es la distancia de una vuelta entera del ADN. O sea, esto sería, acá aparentemente habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pongámosle acá, ¿verdad? Acá sí están las 10, ¿verdad? Acá no se sale todo, ¿verdad? Pero acá vemos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, esta distancia que vemos acá es básicamente una vuelta entera. Acá vemos 5, acá hay 10 de base nitrogenada, pero hay 5 grupos de base nitrogenada. Entonces, 5 grupos de base nitrogenada y acá hay 5 grupos de base nitrogenada. O sea, la vuelta entera es todo esto. Entonces, de acá hasta acá hay 3,4 nanómetros de distancia. De ancho, digamos que la doble hélice tiene nada más que 2 nanómetros de ancho, ¿verdad? De alto tiene 3,4 nanómetros por cada vuelta. De acá hasta acá es una vuelta. Entonces acá hay 5 bases nitrogenadas y acá hay 5 grupos de bases nitrogenadas. Entonces una vuelta entera. De acá para acá es una vuelta parcial. Cuando volvemos a girar, ahí es una vuelta entera. 3,4 nanómetros esto de largo, una vuelta. Y 2 nanómetros de ancho. Ya dijimos que es el enrollamiento, el giro es hacia la derecha, ¿verdad? Aunque puede haber algunas moléculas, pero en forma más excepcional, que giren hacia la izquierda. Ya hablamos de esto, la distancia entre cada pareja nucleótida tiene que ser de 0,84, la vuelta entera es 3,4 nanómetros, y bueno, tiene que haber complementariedad, o sea que la adenina siempre se tiene que unir con la timina. Y me preguntarán, ¿y por qué no con el uracilo? Recordemos que el uracilo no está presente en el ADN, solamente en el ARN. La adenina tiene su pareja, y la adenina es muy fiel a su pareja, la timina es muy fiel a su pareja. Adenina con timina, timina con adenina, no hay otra combinación posible. Adenina es púrica, timina es pirimídica. Una púrica, ¿cuál era la regla? Una púrica con una pirimídica. Lo mismo pasa con la guanina y la citosina. Guanina es púrica, citosina es pirimídica. Y la combinación siempre va a ser esa. Guanina, citosina, citosina, guanina. Si ustedes se fijan acá, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina. Siempre esa es la combinación. Nunca, por ejemplo, una guanina se va a unir con la timina, por ejemplo, ¿verdad? O la adenina se va a unir con la citosina, por ejemplo. Y mucho menos, jamás de los jamases, una púrica va a estar unida a otra púrica. O una pirimídica va a estar unida a otra pirimídica. Siempre púrica con pirimídica. Y siempre, ¿qué púrica? Adenina, ¿con qué pirimídica? Timina. Adenina, timina, nada más que eso. Guanina, citosina, nada más que eso. Esa es la forma en la cual se combinan. Y bueno, dijimos que esto permanece estable gracias a los puentes de hidrógeno. Franklin fue un señor que vivió en el siglo XX. Vivió muy poco, ¿verdad? Pero el tiempo que vivió sirvió mucho para hacer los estudios que iban a servir a postre. Para formar el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, ¿verdad? Porque él lo que hizo es hacer una difracción de rayos X. Es como si fuera que le hizo una radiografía al ADN. Y bueno, Watson y Crick tuvieron toda la radiografía, ya tuvieron todo calcado ahí. Lo que tuvieron que hacer es simplemente reforzar esos conocimientos para tener básicamente el modelo de la doble hélice, ¿verdad? Entonces, él realizó una fotografía 51, se llama, ¿verdad? Que fue una difracción de rayos X que le sirvió bastante a Watson y Crick para hacer su hipótesis de la doble hélice. Ya hablamos de esto, y dijimos que esto se hizo en 1953. Acá vemos nuevamente una molécula de ADN. Vemos las combinaciones posibles: adenina, timina, AT, CG. Siempre va a ser esa la combinación: AT, CG. CG, TA, ¿verdad? No importa el orden, ¿verdad? Pero siempre esa va a ser la combinación posible. Más de lo mismo, acá lo que vemos son las combinaciones de bases nitrogenadas y los puentes de hidrógeno que están entre ellos. Ya hablamos de los puentes de hidrógeno. También hay que recordar esto que ya dijimos: las hebras son siempre antiparalelas, siempre tienen un sentido contrario. Una de las hebras tiene sentido 5 o 3.
O sea que va desde el 5 hasta el 3 y la otra tiene sentido 3-5. Va desde el 3, del carbono 3 al carbono 5. Más de lo mismo, en este caso, la imagen de arriba, como también la de abajo, son imágenes de ADN, ¿verdad? Porque acá no hay uracilo, hay adenina, timina, guanina, citosina. Entre esto y esto habría una distancia de 0,34 nanómetros. Otra imagen más de ADN. Ya hablamos de esto. Una de las hebras va a tener sentido 3-5. La otra va a tener sentido 5-3. Es más de lo mismo que ya hemos dicho. El ARN, bueno, el ARN ya hemos hablado anteriormente, es una sola molécula, o sea, una sola cadena formada por un azúcar que no es la desoxirribosa, es la ribosa, que es pentosa, es una pentosa. Y la base nitrogenada es la misma, la única que varía es una de las pirimídicas que ya dijimos, acá no hay timina, acá hay uracilo. La importancia del ARN es que el ARN va a ayudar a formar las proteínas. No solamente las proteínas enzimáticas, sino que también las proteínas estructurales. Existen tres tipos de ARN, que ya lo hemos hablado anteriormente, pero vamos a volver a citarlo. ARNm o mensajero, el ARN ribosomal, y el ARNt, también llamado de transferencia. Vamos a estar hablando cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene una función diferente, aunque los tres se complementan. No puede haber proteínas sin la presencia de los tres. Los tres son importantes. Igual de importantes son los tres. Por eso se complementan. Pero tienen funciones diferentes. Y además tienen estructura diferente. Que ahora lo vamos a mencionar. El ARN mensajero, como su nombre lo indica, es el cartero. El que lleva la información. El que lleva el chisme. El ARN dice, bueno, señores, hay que formar proteínas. El que lleva el mensaje. ¿Verdad? Si alguno se identifica con el ARN mensajero, bueno, si le gusta contar los chismes, bueno, genial, ¿verdad? El ARN mensajero es un chismoso, pero es un buen chismoso, porque el chisme que lleva es formar proteínas. Hay que formar proteínas. Entonces, ¿cómo está formado el ARN mensajero? El ARN mensajero es una molécula larguísima, porque imagínense, puede tener hasta 10.000 nucleótidos. Es la más larga de todas. Puede tener 1.000 y puede tener 10.000 nucleótidos. Son moléculas largas. Y es el que dice, el que da la orden, el que lleva el mensaje, el que lleva la carta. La carta dice formar proteínas. Dicta con exactitud la secuencia de los aminoácidos. No solamente da la orden, no solamente lleva el mensaje, sino que dice cómo se va a formar, cómo se van a ubicar los aminoácidos para formar las proteínas. Porque las proteínas difieren entre sí según la posición de los aminoácidos. Según la posición del dominio amino. Entonces, lleva el mensaje y da la orden. El orden que van a tener los aminoácidos. El ARN ribosomal, no menos importante que el anterior, no lleva el mensaje. Lo que él hace es acatar ese mensaje, acatar esa orden. Entonces lo que hace este ARN ribosomal es formar las subunidades de los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son gránulos que se encuentran dentro del retículo endoplasmático rugoso y también se pueden encontrar libres en el citosol. Entonces, el que hace el ARN ribosoma es el empleado, el soldado, que acata la orden. Es lo mismo que vos te vas a un lugar comercial y pedís, haces un pedido, ¿verdad? Te vas a comer algo y pedís, quiero una hamburguesa, quiero esto, ¿verdad? Y el cajero anota eso, te cobra y marca ahí lo que pediste, ¿verdad? Esa orden va al que hace, al que prepara la hamburguesa y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el que prepara la proteína es el ARN ribosomal, el que acata la orden y el que forma los ribosomas. Son moléculas pequeñas. Y la molécula, el tercer tipo de ARN es el de transferencia. Este es el más chico de todos. El más pequeño de los tres ARN es el de transferencia. Nada más que 75 nucleótidos, comparando con el mensajero que era 1.000 a 10.000 nucleótidos. ¿Qué hace este? Este es el que se encarga de llevar todos los ribosomas desde su lugar, desde el núcleo, ¿verdad?, donde se da la orden, hasta el lugar donde está la fábrica. ¿Cuál es la fábrica de las proteínas? El retículo endoplasmático rugoso. O sea, que este es el que empaqueta
y lleva la orden. O lleva, no, no es que lleva la orden, lleva los ingredientes para formar la proteína. Uno da el mensaje, el otro acata el mensaje, ordena el mensaje, y el otro es el que lleva los ingredientes para preparar la proteína, para hablar en forma sencilla, vamos a decir así. Pues justamente se llama transferencia porque transporta cada aminoácido desde el citoplasma o inclusive desde el núcleo al lugar donde se va a formar la proteína. ¿Dónde se forma la proteína? Generalmente en el retículo endoplasmático rugoso, no en el liso, en el rugoso. Y también pueden haber ribosomas que están sueltos, que están disueltos, que están libres en el citosol. Ahí también se puede formar proteína. Cualquier lugar donde haya ribosoma se va a poder formar proteínas. Lo que pasa es que la mayoría de los ribosomas están en el retículo endoplasmático rugoso, por eso que ahí se forman la mayoría de las proteínas. Pero cualquier lugar donde haya ribosoma va a ser capaz de formarse proteína. Algo muy importante, el ARN mensajero se ordenan de acuerdo, se ordenan de a tres. Los nucleótidos se ordenan de a tres. Eso me faltó agregar. A ese grupo de tres, a ese triplete se le llama codón. Alguien parecido a este es el de transferencia. El de transferencia también tiene tripletes, pero a este triplete simplemente se le llama anticodón. Es lo contrario o lo inverso al mensajero. ¿Qué vemos acá? Vemos la síntesis de proteínas, cómo se va empaquetando los aminoácidos y la base nitrogenada para formar esto que es una proteína. Esto podría ser una proteína secundaria porque es una secuencia de aminoácidos que se enrollan entre sí. Más que eso, ¿verdad? Cuando esto tiene una visión 3D más o menos, ahí vendría a ser una terciaria, ¿verdad? Esta sería simplemente una secundaria. Acá vemos cómo el ARN puede adoptar diferentes formas para formar las diferentes proteínas. La diferencia ya dijimos entre ADN y ARN, así que esto vamos a pasar. Una de las diferencias era en el azúcar, otro era en la base nitrogenada, una de ellas, y la tercera es que una es doble cadena, la otra es una sola cadena. Acá vemos el ADN, doble cadena, el ARN, una sola cadena, como vemos ahí. La base nitrogenada que ya dijimos que una es timina, otra es uracilo. Y la pentosa, ¿verdad? Esta es la desoxirribosa, esta es la ribosa. Lo mismo, más lo mismo. La transcripción sencillamente es copiar el ADN. El ADN se copia, no se copia entero, se copia una de las dos hebras. Ahora, la hebra que se copia tiene una parte de la otra hebra. O sea, no es que solamente se copia una sola hebra. Esa hebra que conforma el ARN es una suma de partes de las dos hebras. Y el ARN finalmente se traduce en lo que son los aminoácidos para formar las proteínas. ¿Qué vendría a ser esto? Este vendría a ser el transferencia porque es anticodón. Y esto vendría a ser el ARN mensajero, porque presenta el codón. Los tripletes que pueden ser codones en el ARNm. O que pueden ser anticodones en el ARNT. Vamos a estar hablando un poco del código genético y también de las mutaciones. El código genético básicamente es la ley que nos dice básicamente que existen varias formas de formar los genes. Hay varias combinaciones posibles. Hay 64 combinaciones posibles. Por eso es que cada uno es diferente genéticamente a otro. 64 combinaciones posibles, de las cuales tres son los que terminan, los que codifican el término de la cadena, y los restantes 61 codifican los aminoácidos que van a formar las proteínas. Además que esta es una regla que básicamente lo que nos dice es qué correspondencia van a tener los nucleótidos entre sí. Esta es la base de toda herencia, ¿verdad? Sí, evidentemente el código genético es la base de la transmisión hereditaria y que se forma a partir del ADN y el ARN. Algo muy importante es que este proceso es doblemente es semiconstitutivo y es semiconservativo. Semiconstitutivo significa que cada una de las células que se formaron a partir de la célula madre tiene un poco de la célula madre. Tiene la mitad de la célula madre, ¿verdad? No completamente todo, ¿verdad? Sino que la mitad y mitad, ¿verdad? Y además que esto permite conservar
los genes en la herencia. O sea que las hijas son la copia exacta de la madre. O sea que la secuencia de estas bases se conservan, porque cada forma, cada molécula madre sirve como una muestra nada más para formar las células hijas. Son el molde, son el modelo para formar las células hijas. Por eso es que el proceso es semiconstitutivo y semiconservativo. ¿Dónde se encuentran estos genes? Estos genes se encuentran en el ADN, ARN, por supuesto, dentro del núcleo, y dependiendo, ¿verdad? Si estamos en fase de interfase, está presente en la cromatina condensada, por supuesto, ¿verdad? Y cuando estamos en presencia de mitosis o de meiosis, dependiendo del tipo de célula, encontramos este ADN o este ARN dentro de esto que se llama cromosoma. El ARN se forma a partir del ADN, ya dijimos, es la copia, es la transcripción, es la fotocopia del ADN. ¿Cómo ocurre esto? Generalmente aparece una enzima llamada ARN polimerasa, que básicamente es la que produce esta transcripción. La ARN polimerasa, digo bien, es la que inicia la promoción, inicia la secuencia, y es la que lleva el proceso hasta su final, formando ARN a partir de ADN. Y luego, una vez que se formó el ARN se va a transformar o va a traducir esto en forma de proteína, en forma de aminoácidos, que luego se van a reunir y van a formar las proteínas. Para eso tenemos los tres tipos de ARN, digo bien, que ya estuvimos hablando anteriormente de eso. Acá vemos simplemente cómo las secuencias, o sea, los tripletes se van agrupando. Acá, por ejemplo, vemos adenina, uracilo, guanina, citosina, adenina, uracilo, ¿verdad? Esto vendría a ser, evidentemente, un ARN. Esto es un ARN que va a agruparse y va a formar proteínas. Y acá sencillamente vemos la importancia de esos aminoácidos, porque hay aminoácidos que justamente ayudan a que las células puedan tener una buena vida, o sea, una vida saludable, vamos a decir así. En este ejemplo, por ejemplo, acá vemos los glóbulos rojos, la forma normal de los glóbulos rojos, y acá vemos que los glóbulos rojos están totalmente deformados, en forma de media luna están. Esto está normal, esto es una patología. Se llama anemia falciforme. ¿Y por qué sea esto? Fíjense, porque un solo aminoácido ha cambiado de lugar. Acá vemos, en este lado vemos valina, histidina, leucina, tronina, prolina, glutamina, ¿verdad? Vemos este orden se tiene que dar para que el glóbulo rojo conserve su forma gracias a la membrana, que es la que permite darle forma al glóbulo rojo, como cualquier otra célula. Y acá vemos que todo está bien, todo está bien, todo está bien, hasta que en el lugar 6, en vez de aparecer glutamina, aparece una valina. Un solo aminoácido que mute, que cambie el lugar o que aparezca en vez de otra, genera una mutación a nivel de las células. Como en este caso, hay un cambio de forma en esta célula llamado glóbulo rojo que genera un tipo de anemia. Y por último, vamos a estar hablando de las mutaciones. Las mutaciones pueden ser de diversos tipos. Puede variar simplemente el número de los cromosomas, estamos hablando ahora. Generalmente, nosotros tenemos 46 cromosomas en total, ya sea en las células diploides, en las células haploides, como son las células germinales, por ejemplo, espermatozoides y óvulo, tenemos nada más que 23 cromosomas, porque no son pares. Sin embargo, en las células diploides, son 46 la cantidad de cromosomas, 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces, a eso, cuando está normal, cuando hay 46 cromosomas nada más en cada célula, se le llama euploidía. Eu es verdadero. Ploidía es número de cromosomas. Cuando no se cumple esa regla, cuando en vez de haber 23 pares, porque pares viene de a dos, por supuesto, ¿verdad?
cuando en cada par, en cada uno de los 23 pares, hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos, generalmente es de más. A eso le llamamos aneuploidía. Y también tenemos lo que se llama poliploidía. Poliploidía vendría a ser cuando todo el genoma varía su número de cromosomas. Cuando hay variaciones en todos los pares. Aneuploidía, sin embargo, es cuando hay solamente en un solo par. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Down. Por ejemplo, que es una variación, que es una trisomía. Que en vez de tener en un par, tener dos cromosomas, ¿verdad? Se supone que par es dos, ¿verdad? En vez de tener dos nada más, tenemos uno de más. En el cromosoma 21, en vez de tener dos nomás, en el par 21 tenemos uno de más. Tenemos tres cromosomas en ese par 21. Entonces, en total, ¿cuántos cromosomas vamos a tener? 47 en vez de 46. Hay un cromosoma de más. Pero en un solo par. Eso es aneuploidía. Poliploidía ya es cuando hay un cromosoma de más, pero en todos los pares. En vez de tener 46 cromosomas, vamos a tener entonces uno de más. 46 más 23, 69, ¿verdad? Inclusive puede haber dos cromosomas de más, imagínense. O sea, tener el doble de cromosomas en total. En vez de tener 46, tenemos el doble de eso, 92 cromosomas. Eso es incompatible con la vida, ¿verdad? Lo más típico es que haya aneuploidía, que haya una trisomía, por ejemplo, en un par. Lo más conocido es el síndrome de Down, ¿verdad? Trisomía del par 21. O puede haber una monosomía. O sea, en vez de haber dos en un par, hay uno solo en un par. Imagínense, o sea, falta un cromosoma en un par. Esas son las variaciones numéricas. Aunque también pueden haber variaciones estructurales. O sea, dentro de un cromosoma puede haber variaciones dentro de los genes. En este caso tenemos la translocación, la inversión, la duplicación y la deficiencia. Vamos a ver si tenemos algunos ejemplos por ahí. Bueno, más adelante vamos a ver eso, pero para explicar ya esto. La translocación es cuando un gen cambia de lugar. Nada más que eso. Un gen que estaba, por ejemplo, supongamos que en un cromosoma tenemos este orden. A, B, C. Y en el par tenemos A, C, B. ¿Verdad? Ese cambio se llama translocación. Cuando, por ejemplo, todos los genes están invertidos, están al revés, en vez de ser ABC, es CBA, al revés. Eso se llama inversión. Cuando tenemos un gen de más, por ejemplo, tendría que ser ABC, ¿verdad? Y en un par tenemos ABC a otra vez, ¿verdad? Tenemos un gen de más, eso se llama duplicación o sumación o adición, también se le llama eso. Cuando nos falta un gen, en vez de ser ABC, es simplemente AB, o sea, nos falta un gen ahí, a eso le llamamos deficiencia. Las mutaciones sencillamente son cambios o lesiones en el ADN, y estas lesiones en el ADN pueden ser graves porque muchas veces genera lesiones también en el ARN y también en las proteínas. Y no solamente eso, lo más grave de esto es que esto puede afectar a la división celular. Puede generar el enlentecimiento en la división celular, o sea, puede generar enfermedades autoinmunes, o puede generar aceleración en la división celular. Las células se pueden empezar a dividir rápidamente. Eso genera las neoplasias, o sea, los tumores que pueden ser benignos o que inclusive pueden ser malignos. En ese caso se le llama cáncer. Bueno, mutación básicamente es cambio en la secuencia de ADN. Los tipos de mutaciones, hay varios tipos de mutaciones. Cuando un solo gen está afectado, se llama génica. Por ejemplo, pongámosle nombre, ¿verdad? El gen A. Solamente el gen A está afectado, sin que afecte al gen B ni al gen C, por ponerle nombre, ¿verdad? Cuando más de un gen está afectado, cuando está afectado todo el cromosoma, hablamos de cromosómicas, como su nombre lo indica. Y cuando afecta a más de un cromosoma, o sea, cuando afecta a toda la cantidad de cromosomas, a los 46 cromosomas, o también llamado 23 pares de cromosomas, a eso le llamamos genómicas. No hay que confundir génicas con genómicas. Génica es un solo gen. Después viene cromosómica, es todo un cromosoma. Cuando ya hablamos del conjunto de cromosomas, eso es el genoma, y por lo tanto las mutaciones se llaman genómicas. Ya hablamos un poquito de esto. Las deleciones son cuando falta un gen.
Las inserciones son también las inversiones, ¿verdad? Cuando cambia, cuando se invierte, ¿verdad? Cuando uno de los cromosomas está cabeza para abajo, ¿verdad? Las duplicaciones es cuando hay un gen de más y las translocaciones es cuando un gen cambia de lugar. Acá, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de mutaciones. En este caso, por ejemplo, hay una sumación. ¿Verdad? Acá vemos un gen de más. Así se ven los genes. Estos son los pares, ¿verdad? Par 1, par 2, par 3, par 4, ¿verdad? Hasta llegar al par 23. El par 23 es el par sexual. El par sexual, estos son los pares autólogos. Entonces hay 44 cromosomas somáticos. Y hay dos cromosomas que son sexuales. El XY, que en el caso del varón es así. Y el XX, en ese caso va a ser mujer. En este caso es un varón, ¿verdad? Porque es XY. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de sumación entre el cromosoma, el par sería, a ver, poco, 9 y el cromosoma 22. Esto es una translocación realmente, ¿verdad? Este pedazo que faltaba acá pasó acá. A esto se le llama cromosoma Filadelfia, se le llama en la parte patológica. Acá vemos un síndrome llamado síndrome de Kiddushat, en la cual se perdió un gen acá. Entre este, acá está normal, ¿verdad? Acá falta un gen. Entonces, esta es una mutación de deleción, como ustedes ven acá. Parece que alguien agarró y cortó acá uno de los genes, ¿verdad? Ese se llama síndrome de Kiddushat, ¿verdad? Y es un ejemplo de deleción. El más conocido es la trisomía 21, el síndrome de Down, ¿verdad? En la cual es un ejemplo de aneuploidía. Acá no vemos poliploidía. Acá no vemos que hay tres cromosomas en todos los pares. En un solo par es donde hay 1, 2, 3. Fíjense, los otros pares hay dos nomás, como tiene que ser. Como normalmente tiene que ser, dos pares, o sea, dos cromosomas por par. Todos los pares están bien, están bien, están bien, están bien. El cromosoma sexual también está bien. Aunque llegamos acá al cromosoma 21 y vemos dos cromosomas de un par y hay uno de más. Trisomía. Puede haber tetrasomía también si hay acá un cromosoma más, ¿verdad? Pues en este caso, el síndrome de Down es la trisomía. Hay un cromosoma más en el par 21, ¿verdad? Entonces, esta persona que tiene síndrome de Down, en vez de tener 46 cromosomas, va a tener uno más. Va a tener 47 cromosomas. Vemos algunos ejemplos también de trisomías que ya se dan en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, en la cual tenemos dos cromosomas sexuales femeninos y uno masculino. En otras palabras, esto se le llama hermafroditismo también. Y el síndrome de Turner, en la cual hay un solo cromosoma. Esto es cero, ¿verdad? Esto no corresponde a ningún cromosoma. Un solo cromosoma tenemos acá, que es el X. Acá no hay. Falta el otro, ¿verdad? Si es XX va a ser mujer, si es XY va a ser varón, pero acá hay solamente X y nada más. Es una monosomía, en este caso, ¿verdad? Llamado síndrome de Turner. Acá vemos el síndrome de Turner y acá vemos el ejemplo, ¿verdad? En el par sexual, en el par 23, vemos un cromosoma y el otro falta. Esto es un ejemplo de monosomía. El síndrome de Klinefelter, vemos una trisomía en el par 23. Acá era que vimos hace rato, ¿verdad? Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, XX, uno dice, ah, esto es mujer, ah, pero hay uno Y. No es ni mujer ni no es ni varón. O al revés, podemos decir que son las dos cosas también, ¿verdad? O sea, es mujer y es varón, ¿verdad? Porque tenemos XX, pero también tenemos XY. O sea, es las dos cosas. Síndrome de Klinefelter, trisomía del par sexual. Y bueno, con eso queremos dar por finalizado nuestra clase, en la cual estuvimos hablando de temas muy importantes que tienen que ver sobre el código genético, sobre los ácidos nucleicos y también sobre las mutaciones que pueden sufrir estos ácidos nucleicos, las mutaciones génicas, cromosómicas y genómicas. Espero que les haya ayudado esta clase explicativa.